Teneros como compañeros del proyecto de Ingeniería Creativa Heroica. Tengo clarísimo que somos el mejor grupo del mundo y tengo una idea de matrícula de honor. ¡Hola! ¡Un robot! Ya, eso es algo que nunca se ha hecho. Me he emocionado tanto con el proyecto que no podía dejarlo pasar. Bueno, ¿por qué has elegido tú lo que vamos a hacer? Bueno, como líder del grupo creía que... ¿Qué? ¡Para el carro! ¿Quién ha dicho que eres la líder? Alguien tiene que serlo. Vale, pero yo tengo madera de líder. ¿Por qué debería serlo? ¡Tararé, tararé! ¡Mi brazo cohete! Supongo que tenéis razón. Este proyecto se basa en el trabajo en equipo y la creatividad. Pero, ¡jo! Os acabáis de cargar sin querer un montonazo de trabajo. Sí, sin querer. Si no nos ponemos de acuerdo en el trabajo, vamos a tener un problema de los gordos. Ni te lo imaginas. ¡Lina Luthor! ¿Qué estás haciendo aquí? Me alegra que me hagas esa pregunta. Os anuncio que ha llegado vuestra hora y os lo voy a enseñar con este corto. Hola, aquí Lina Luthor para hablaros del Kryptomite Arcoiris. Los Kryptomites son la fusión de esquirlas de kryptonita con unos dispositivos robóticos que he desarrollado yo, la gran científica Lina Luthor. El Kryptomite Arcoiris es un recipiente sintético que contiene todos los tipos de radiación K. Si se le añade agua, genera un ejército de esbirros listos para servirte. Bueno, servirme para conquistar el mundo. Sé que es malvada, pero hay que reconocer que se lo ha currado mucho. Bueno, puedes seguir, Lina. ¡Gracias, Lina! ¡Pringao! ¡A la de tres! ¡Una, dos! Seguir luchando solos. ¡Tenemos que actuar en equipo! Ah, por si no os habéis percatado, tengo el cuerpo escacharrado. Así no puedo ir a ninguna parte. Empieza a oler a victoria. Sabía que este grupo haría un trabajo muy especial. Bueno, papá siempre decía que yo era de matrícula de honor, aunque se refería a que hiciera los deberes, no a que yo fuera los deberes. Chicas, ¿me echáis una mano? ¡Super!